una vez finalizado el, el escrutinio primario. El Partido Colorado terminó con un 12%, una cifra similar a las elecciones pasadas. Luego de conocerse los resultados en el discurso, Ernesto Talvi llamó a votar por el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. Vamos a analizar cómo será este mes de coalición con el diputado del Partido Colorado, coordinador además de Ciudadanos. Y, senador electo Adrián Peña, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muy bien, gracias por la invitación, como siempre. Bien, Adrián, bueno, un mes eh, intenso de trabajo, ahora la segunda vuelta. ¿Cuáles van a ser los pasos? Eh, ¿Se van a reunir también Sanguinetti y Talvi antes de reunirse con la calle Pou? Es probable. Hay un diálogo permanente, en realidad, entre el presidente Sanguinetti y Ernesto. Eso es, es común. Eh, o ¿Se sea... está discutiendo el liderazgo? No, no trascendió. creo. ¿Se ¿Quién es el que va a llevar a, cargo, a, cargo la, la, a cabo la negociación? La. la... El contacto inicial ha sido de, de la calle Pou con Ernesto Talvi, que es el, digamos, quien gana la interna del partido de Colorado y además esa mayoría que Ciudadanos obtiene en la, en la elección de junio se consolida, digamos, en la elección que tuvimos el domingo pasado. Eso podía cambiar, ¿no? Si en realidad la mayoría en el Parlamento la tenía ballistas, más allá de que sí. Talvi a ser candidato, políticamente había un peso que, de sangriente que hubiera tenido que respetar. Pero no es así y entonces Ciudadanos sigue siendo la mayoría en ambas, en la Convención Nacional, en la elección interna y sigue y es mayoría en el Parlamento. Este Y bueno, este, eso para nosotros es muy importante porque significa confirmar que el proceso de renovación del partido este, se instala con fuerza. O sea que Talvi es mano para todo y convocará a Sanguinetti en el... ¿No? Sí, sí, va a ser un trabajo en conjunto, como ha sido siempre, además, el partido, estas cosas en los gobiernos anteriores, que no fueron gobiernos de coalición, pero en donde hubo conversaciones. Sí, con pero Talvi el... está marcando territorio dentro del Partido Colorado. Es muy importante para Talvi, en un, en un sector nuevo dentro del partido, marcar una presencia allí de liderazgo de cara al futuro. No, yo creo que sí, comparto absolutamente, es mi, mi posición, mi visión. Y, y bueno, lo que se ha dado hasta ahora es una llamada telefónica el domingo de noche en el reconocimiento de. De los resultados, las felicitaciones y el compromiso de acompañar la candidatura de la calle Pou. Esa fue la, la conversación entre Talvi y la calle. Y en las próximas horas, seguramente, haya una reunión personal, un mano a mano, para comenzar a avanzar en las cuestiones que, que tildaron el otro día como, como prioritarias. Y creo que tenemos una instancia eh, primera, que es la de trabajar en, en las cuestiones programáticas. Nosotros no vamos a poner condiciones sine naturalmente, uh -huh. pero este, queremos. Que algunas de las cosas y algunas de las propuestas que están en, en nuestra plataforma sean tenidas en cuenta en el próximo gobierno de coalición. Bueno, nosotros hemos tenido como buque insignia los 136 liceos, nosotros hemos hecho fuerte hincapié en la necesidad de la reforma en materia de educación y comprometernos fuertemente con eso, porque sabemos que es una decisión que necesita de fuerte respaldo político para encarar ese cambio. Y, y bueno, luego creo que en, en lo demás estamos todos de acuerdo, que es tratar de ordenar las cuentas, porque tenemos una... Una, pre, una situación fiscal que es realmente preocupante, que le deja escaso margen al próximo gobierno y tratar de reactivar un poco la, la, la economía son decisiones que creo que tienen que estar en la primera hora de un próximo gobierno. Pero son de las cosas que se van a comenzar a hablar. Y el trabajo de cara al 24 de noviembre para, para que bueno para que este, esto que hoy aparece como muy probable se consolide en los hechos, porque hay que dar la pelea por, por ganar ese balotaje. El tema seguridad, yo creo que es un tema urgente. Eh, allí. Eh, Tampoco yo advierto grandes diferencias entre todos los programas de gobierno. Yo lo que creo es eh, que lo que está faltando es decisión y acción política para, para tomar algunas decisiones. Por ejemplo, eh, muchos han comentado las coincidencias que teníamos nosotros o algunos puntos de coincidencia que habían entre nuestras propuestas y las propuestas del Frente Amplio. Sí. Bueno, sí, en realidad no hay grandes diferencias. Bueno, te, te todos hacemos hincapié eso. en mejorar algunas cosas, algunas cosas del código del proceso, todos hacemos este, hincapié en mejorar la gestión de la policía y todos hacemos eh, énfasis en, en el sistema penitenciario y bajar Habría la tasa de un acuerdo de en el sistema político en general, digamos, con estos temas. Yo creo que perfectamente es un tema tan polémico que no lo ha permitido, pero perfectamente podría ser uno de los temas transversales a todo el sistema. Ahora... Hay que tomar acciones y decisiones políticas, creo que es lo que le ha faltado, al Frente Amplio no lo ha podido hacer en estos últimos años. Te quería preguntar justamente por los temas programáticos, porque sí. ayer Daniel Martínez en Telemundo insistió varias veces en que si uno mira el programa del Partido Colorado, tiene más coincidencias en algunos temas, decía él, pero te lo aseguro que tiene más coincidencias con el programa del Frente Amplio que el, con el programa del Partido Nacional. Bueno, está tratando de, está haciendo su trabajo. ¿Pero es así? Yo creo que en la letra pueden haber puntos de coincidencia. En lo que no hay claramente... Nosotros no confiamos, más allá de la letra, ¿no? de lo que hizo un programa de gobierno, no creemos que el Frente Amplio sea capaz de llevar estas cosas adelante. Esa es, ese es el gran nudo del asunto. O sea, nosotros, ¿qué decimos? El Frente Amplio hizo mucha cosa bien. Este, no, no hay que venir a destruir todo lo que el Frente hizo. Al contrario, creo que hay cosas en las que hay que estribar. Pero se mostró objetivamente incapaz de transformar algunas cosas en los últimos cinco años. ¿Hablarían con Daniel Martínez? O sea, no ha podido. No ha podido mejorar en educación, no ha podido mejorar en seguridad, no ha podido. Astori comenzó el periodo prometiéndonos una baja en el déficit fiscal, hubo un, un aumento, el doble de lo que él nos prometió. Quiero decir, objetivamente, el Frente no ha podido con estos temas. Nosotros apostamos a accionar sobre temas concretos que hacen a lo que es una coalición, ¿no? Solucionar. Problemas concretos con soluciones concretas. ¿Y hablarían con Daniel Martínez? Creo que antes del. del... Nosotros hoy estamos haciendo campaña por otro candidato. Eh, vamos a ir estableciendo los acuerdos programáticos y vamos a ir estableciendo el cómo en lo que es la campaña en sí. ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Eh, eh, tenemos planificado una gira de Ernesto Talvi por todo el país respaldando eh, la candidatura de la calle Pou. Supongo que también lo hará el presidente Sanguinetti. En nuestros departamentos todos estaremos trabajando por esto. No parece lógico tener conversaciones cuando estamos trabajando por otro candidato. Ahora. Conversar conversamos con, con todo el mundo, obviamente, más donde nos conocemos y tenemos buena relación. Pero creo que ahí estamos... Hay este, un tiempo político de otra cosa. Hay un tiempo político que es otro y bueno, luego, si se da esa eventualidad que aparece como muy poco probable, Ernesto ha sido muy claro, nosotros vamos a controlar a un eventual gobierno del Frente Amplio, que insisto, parece muy poco probable a esta altura, y en el, eh, no nos vamos, nos vamos a hacer oposición sistemática, no vamos a hacer la oposición automática de hacer oposición. Per se porque es el Frente Amplio que gobierna. Eso quiere decir que alguna cosa podríamos acompañar en la medida que sea buena para el país. No, no vamos a estar poniéndole un palo a la rueda como nos puso tantos años el Frente a nosotros. Bueno, Sabemos lo que es. No en esos años también pasaba que había alguna gente en el Frente Amplio que en algunos temas, por ejemplo, la reforma jubilatoria, por ejemplo, la reforma electoral, pensaba en términos más lejos que, que lo que el propio Frente Amplio quería, ¿no? Por ejemplo, Sereni, bueno, pero también eh, Astori en algún momento. El, el punto es que hay. El Frente Amplio, en ese abanico de opciones que tiene, tiene sectores que están en, la, en el centro del espectro político. ¿no? Entonces, allí hay alguna comunidad de, eh, de pensamiento en común. Natural, y, y es natural que eso pase. Como pasa en el otro lado con la coalición que van a integrar ahora. ¿no? El, el ala socialdemócrata del Frente Amplio es un ala con el que muchas veces podemos estar de acuerdo. El punto es que. En, en los últimos tiempos ha sido clara minoría y no ha podido este, imponer este, su perfil, sus ideas, su, su rumbo ante eh, una mayoría clara del Partido Comunista y el MPP, que es él la que le ha dado el rumbo al gobierno. ¿no? Y eso te aleja del Frente Amplio, pero te sentís más cerca del ala socialdemócrata del Frente Amplio que de Manini, por ejemplo. Bueno, tal vez eh, lo ha dicho muchas en veces. En principio sí. Eh, a mí lo que me falta, y esto es otro tema con respecto a Manini, es que yo no conozco mucho. Ajá. No conozco mucho, más de algunos titulares. Nadie lee el programa. Pero eso eh, y, y tampoco iba a el programa de Marini, ¿eh? tampoco, no, el, ¿La gente el, el que el lo acompaña? Crimen, ¿No, el programa no que, los programas de los demás? En el programa que me lo llevé de deberes después de. De que tuviera fácil desviarse. Es fácil desviarse. Eh. Hay muchas. Eh, tiene muchas declaraciones, ¿no? Las, las, las propuestas, sobre todo las 20 más importantes, de qué quieren hacer. En esos puntos concretos uno advierte coincidencias. En esos puntos concretos uno advierte coincidencias. Entonces uno dice: parece que en estos temas. Eh, estos cuatro o cinco ejes, la reforma educativa, el abordaje inmediato del tema de la seguridad, la reactivación de, 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 de la cuestión económica, el, el orden fiscal, parece que en esos puntos concretos va a ser fácil ponerse de acuerdo. No, uno no advierte allí que, que haya dificultades. Luego, bueno, en la visión ideológica, cuando uno se lleva por los titulares, dice, pa, con esto, con esto no me identifico. Eh, lo que pasa es que es verdad, y hay dos cosas, ¿no? Cabildo Abierto por momentos tiene un discurso, las sí. cosas que se dicen. Y tiene un programa. Muchas de las cosas que a veces dicen en el discurso no están en el programa. El programa parece más convencional, inclusive más moderado a veces que los discursos. Más genérico, eso si sí. Sí, eso más, sí. Más moderado, ¿no? Si, este, y no, no es Don una... gritando eh. que a Manini lo mandó Dios, ¿entendés? Exacto. Eso no está en el programa. Eso no está en el programa. Pero eso es lo que uno ve y lo que uno dice por dónde viene esto. Ahora, eh, también me parece este, importante que nos vayamos conociendo. Porque aquí. Eh, por ejemplo, con el Partido Nacional, con el Partido Independiente, nos conocemos, conocemos el partido, sí. los principios, los programas y a, y a las personas. Entonces yo sé muy bien qué piensa Pablo Mieres, sé muy bien qué piensa Iván Posadas, por ejemplo, pero no conozco todavía a los legisladores electos por Cabildo Abierto, no los conozco, claro. no, es que, no puedo bien, hacer tampoco bueno, un prejuicio sobre sí, eso. Sí, nadie los conoce ¿Comenzaremos? porque Cabildo Abierto es un partido nuevo y ellos no vienen además de otro partido. Pero, por ejemplo, Fernando Amado, cuando estaba en el Partido Colorado, sí. eh, decía que le parecía impensable que alguien que fuera votante y militante del Partido Colorado votara al Partido Nacional. ¿Pensás que pueden perder votantes que se vayan del Frente Amplio? Mirá, yo creo que en esta instancia quien no votó al Frente Amplio... Difícil difícilmente lo voten en, en la próxima elección. Ya eh, hubo para mí una especie de plebiscito el domingo pasado en que eh, estos dos modelos, estas dos visiones de país, se contrapusieran. ¿no? Yo no creo que en el electorado actual, este, sinceramente dadas las circunstancias políticas actuales, haya mucho, mucha de la gente que nos acompañó que esté dispuesta a, a confiar en el Frente Amplio. Adrián, ¿no? eh, anoche en Telemundo, la calle Pou dijo que él. Desearía que Talvi ocupara un puesto en el Ejecutivo. ¿Qué, qué piensa Ernesto de esto? ¿Él quiere estar en el Senado? ¿Escucharía una propuesta para integrar un gabinete? Bueno, lo único seguro es que Ernesto está allí, en, en, en el Senado, puesto por la ciudadanía, y para mí es el lugar natural del líder del Partido Colorado. Pero. Aquí entran otros componentes. Eh, hay que ver, es una pregunta para Talvi, esto no estaba arriba de la mesa esta noche. Había una especie de rumor no lo por ahí. Antes. Nunca se lo había dicho este, la calle a Talvi, y anoche se conoció esto públicamente. Yo creo que, que es una decisión que tiene un gran componente personal, además hay que ver si Ernesto se siente cómodo en esa. En esa ¿A función. qué no te gustaría que estuviera en el Ejecutivo? Yo, yo integro ciudadanos, estamos en un proceso, en un proyecto en construcción que es nuevo con un candidato que hace 15 meses se metió en la política. Yo lo quiero en la política, conociendo de, de, del funcionamiento político. Eso quiere eh, decir lo quiero en el Senado, pero sí. estar en el, en el gobierno también es, es estar en pero, la política, ¿no? Pero es una decisión en la que... En la que hablará el sector, pero fundamentalmente pesará dónde se siente más útil a nuestro tal. Hay que ver qué cartera puede ser y si él en esa cartera efectivamente cree que puede aportarle mucho a esta transformación de la que tanto hablamos del país. Lo que se eh. menciona por ahí en la vuelta es la cancillería, ¿no? y su posible ¿Sí? Podrías, Accionar eh, en eso de la inserción internacional de tanto Esa, hablo. esa risita. Sacada, no, ahí, es traga. es ahí. le Es, o sea, digo, digo, es <laughs> es, eh, o sea eh, como uno ha promocionado tanto a, a, a Ernesto, en, en esta, cuando, incluso cuando armamos el proyecto Ciudadanos, Ernesto tiene vinculaciones de alto nivel, a nivel internacional. Su trabajo en, en, en Brookings, en, en, en Washington, hace que él, él esté en contacto con eh, personas que ocupan puestos de relevancia, y de toma de decisiones en los principales gobiernos del mundo y en de todo el mundo. ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, entonces. Eso, eso es un activo indudable que Ernesto tiene, Ariane. pero no quiere decir que él vaya a asumir necesariamente esa actividad. La... Esa... se reúne con la actividad, calle? Porque aparte hay algo muy importante, y es que nuestro proyecto está arrancando. Si Ernesto estuviera culminando su carrera política, sería otra cosa, pero hay que analizarlo muy bien porque esto está arrancando. Nosotros bien. construimos un proyecto de cero que arranca. Y por eso te quería preguntar... Eh... Ahora, por ejemplo, perdonad una cosa que sí, no quiero sí. dejar de decirlo. Tenemos ocho diputados, los seis, seis de los ocho ingresan por primera vez a la Cámara de Diputados. Sí, sí. Son nuevos diputados. Sí, sí. Cuando la gente cree ¿Vos conoce... que el director técnico esté cerca? Lo va a estar igual, pero bueno, sí. esa es una decisión de él. Yo bueno, voy a estar el... juntándose con el FMI por los cinco años de ajuste que dice que viene Daniel sí. Martínez. Sí. Yo, en las próximas horas, supongo, siempre se dijo que eran esta semana. No, no tengo el dato no exacto, la verdad. Todavía. No, pero supongo que será a la brevedad porque es necesaria esa reunión para luego comenzar a. El tiempo corre y hay que comenzar a trabajar de cara al 24 Algunos Bien. tienen esta mirada. Dicen, eh, Sanguinetti se le quedó con el partido al final, porque en definitiva tienen dos senadores y dos senadores. La Secretaría General, la ofreció Talvi, ¿no? También, pero la tiene Julio María Sanguinetti. Y este, algunos entienden que, este, más allá que Talvi fue el candidato. Hoy en día, el vocero tan, tan importante como vocero ¿no? y como persona que tenga que negociar con eh, el, el Luis de la Calle Pou es Sanguinetti. Yo creo que, que hay una mayoría clara de ciudadanos, pero lo que viene es construcción colectiva. Construcción colectiva, además, sabemos que esos son cinco años difíciles, que son cinco años en los que vamos a tener que estar. Incluso en este gobierno de coalición, espalda con espalda, para tratar de sacar las cosas adelante. Entonces, tampoco nosotros nos podemos dar el lujo de tener ruiditos in internos. Creo que la figura de Sanguinetti, además, asegura a algunos mínimos en la conducción partidaria, porque por más que yo no lo acompañe, le tengo un enorme respeto a su, a su figura, a su peso, y, y va a conducir la parte administrativa del partido en, en los próximos cinco años. El liderazgo político es otra cosa, ¿no? También es cierto que que como él ha dicho, este ha sido el último esfuerzo eh, importante por el partido. Entonces creo que viene otro tiempo, que comienza otro tiempo, también lo será en filas de vallitas seguramente. Bien, Adrián Peña, muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.